Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Iron y bienvenidos a Mortal Kombat 11. Y bueno, vamos a retomar el tema de los combos tutoriales para partidas clasificatorias. Recuerden que ahorita estamos en la temporada de la sangre, por lo cual pues es muy importante que aprendan cómo utilizar a los personajes del roster con las variantes de juego competitivo. Cabe mencionar que solo existen dos variantes y son predeterminadas, no se pueden modificar, por lo cual, pues bueno, si estás acostumbrado a jugar partidas casuales o estar en salas, pues vas a encontrarte una sorpresa. Te voy a enseñar desde los combos que puedes utilizar, el método de juego de tu personaje y aparte cómo personalizar la variante para que la puedas practicar en el dojo. Antes de comenzar de lleno con el video, quisiera invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo. Te invito a que lo explores, créeme que cuento con múltiple contenido y activa la campana para recibir una notificación cada que suba un video nuevo. Sígueme en mis redes sociales como lo es Facebook e Instagram para estar en contacto todos los días y aprovecha el apartado de los comentarios para sugerirme el siguiente combo tutorial y con mucho gusto lo haré. Sin tanto rollo, vámonos de lleno con el video. Ok, banda, como les comenté, es importante irnos al apartado de la personalización para tener idea de cuáles serán las habilidades que vamos a poder usar en el modo competitivo. En la primera variante de Sub-Zero vamos a utilizar congelación profunda y hombro helado, no vamos a tener más habilidades. Y bueno, vamos a empezar con este combo tutorial para Sub-Zero. Este primer combo vamos a utilizar perma de hielo y enseguida vamos a realizar congelación. Vamos a realizar un breve dash hacia atrás y utilizaremos golpe aéreo y posteriormente congelado para finalizarlo con hombro helado amplificando, generando un daño del 27%. Es importante que sepas desde este momento que Sub-Zero no tiene mucha variación en sus combos, realmente tiene muy pocos. Sin embargo, son muy fáciles de encestar, por lo cual Sub-Zero tiene una posición alta en la tier list. Ahora vamos con el siguiente combo, que será doble hachazo y posteriormente bola de hielo amplificada. Posteriormente realizaremos un breve movimiento hacia atrás, realizaremos congelado y posteriormente finalizaremos con hombro helado. Vamos a utilizar solamente una barra y va a generar un daño del 26%. Si decides utilizar las dos, te genera un daño del 31%. El combo a continuación para que lo puedas ver con más detalle. Si te das cuenta, puedes realizar un combo desde arriba o desde abajo generando un daño del 26%. Vamos con el siguiente movimiento que generará un daño, bueno, un movimiento de tipo crushing, de tipo aplastante. Te lo dejo en cámara lenta para que lo puedas apreciar. Realizaremos tumba helada y posteriormente bola de hielo. Vamos a realizar un brinco hacia adelante y realizaremos la hacha ascendente para posteriormente finalizar con el movimiento de encuentro frío, generando un daño del 30%. Ahora vámonos con el siguiente combo, y es muy importante, bueno, cuestiones de entendimiento. Puedes realizar el movimiento anterior de tipo crushing, pero pues bueno, puedes realizar un movimiento aéreo para evitarte la hacha ascendente y de esa manera, pues bueno, va a ser más fácil encestando, generando un daño hasta el 33%. Practícalo, créeme que es uno de los movimientos que más ventaja pueden sacar a Sub-Zero. Si tú generas dos combos anteriores con éxito y aparte el aplastante que no genera ningún daño, digo, no genera ningún consumo en una barra, pues vas a generar ya un daño del 80%, lo demás es pan comido. Ahora vámonos a ir de lleno con el movimiento Fatal Blow. Como sabrás, es importante tener una serie de movimientos previos para poder maximizar su daño. Por lo cual, pues bueno, vamos a utilizar el movimiento de perma de hielo, posteriormente bola de hielo amplificada, realizaremos un ataque aéreo y posteriormente vamos a utilizar el crushing para que pueda generar un daño del 43%. Practícalo, créeme que vale muchísimo la pena tener en mente. Ahora bueno, banda, vámonos con la siguiente variante. Las habilidades que vamos a tener que utilizar serán la de Tormenta glacial, la de hacha polar aérea y la ráfaga de hielo. Estoy como que a la deriva, realmente no puedo decir que las dos habilidades, una de las dos habilidades sea mejor, realmente cada una tiene sus ventajas. Sin embargo, en cuestión de movimientos aplastantes, yo recomiendo esta, porque al realizar la barrida a la tercera encestada con amplificación genera un daño del 30%, por lo cual, pues bueno, será más fácil. Básicamente los combos son los mismos, no tienen gran ciencia, solamente que este varía que en vez de utilizar hombro helado va a utilizar el deslizamiento. Hago una recomendación, no te aloques con el deslizamiento, te vuelves demasiado predecible y puedes
que al realizar ese movimiento pues estés expuesto. Ahora bien, te muestro el movimiento aplastante anterior que te había mencionado, que es este que estás viendo a continuación. Lo puedes ejecutar en esta variante sin ningún problema y, como te comenté, es bastante bueno porque pues no vas a requerir utilizar ninguna barra. Si te das cuenta, y generas un daño del 30%, por lo cual este movimiento es brutal, porque es un movimiento y un combo limpio. Genera un daño del 30%, básicamente lo de un crushing. Pues bueno, banda, ahí lo tienen. Espero que realmente les haya gustado y servido el video. El método de combate de Sub-Zero es bastante bueno porque puedes realizar ataques por arriba o por abajo. Puedes generar un daño hasta del 37% limpio, como lo pudiste ver a continuación. Por lo cual, bueno, te recomiendo que practiques muchísimo. Sub-Zero tiene bastante potencial. Puedes realizar ataques desde arriba, desde abajo, con barridas, con el hielo. Es uno de los personajes más completos. Me gustaría dejarte una guía de cómo juego, pero pues puede resultar ser bastante spamera, tengo que admitirlo, por la cuestión de movimientos. Yo te estoy dejando todos los combos que yo utilizo. A partir de aquí tú podrás ver la gran ventaja que tiene Sub-Zero, porque es enorme. Sub-Zero, créeme que es uno de los personajes que, como te comenté, hay personajes que no tienen una serie de movimientos o de combos pues bastante extensos, sin embargo generan un daño brutal, es bastante brutal. Entonces pues bueno, eso es todo, banda. La verdad, espero que les haya gustado y servido el video. Nuevamente, yo a partir de acá me despido, esperando que estén muy chingón. Aprovechen el apartado de los comentarios para dejarme la sugerencia del siguiente video. Les mando un gran saludo, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.